Crónica de Vampiro Enmascarada, quinta edición, Jardín de los Presentes, aquí en la taberna. Es un placer, como siempre que podemos los viernes, participar de nuestra. Mostrarles, va, como jugamos nuestra campaña, nuestra crónica. La verdad que ahora estamos en esta extraña versión de Jardín de los Presentes que requiere otra preparación y otra forma de rolear de nuestros jugadores, sobre todo. Para comentarles un poco que fue muy lindo volver también a los streams esta semana. Agradecerles a todos los que nos acompañaron y los que están en estos días y los que están hoy y los que, bueno, los que nos siguen, que la verdad que nos ayuda una banda y los queremos un montón y la verdad que para ustedes es eso. Sí, de poquito vamos sumando contenido en nuestro TikTok, que está creado por Chris. Así que bueno, pueden encontrar el link a nuestras redes, que está también TikTok, por supuesto. Cuéntenos qué les parece y, por supuesto, no olviden dejar sugerencias para que sigamos dándole el mejor contenido. Si andaban buscando material para jugar presencial, sus partidas, ahora que otra vez se puede volver a jugar presencial, algo muy lindo para regalar al DM o para pintar o para hacer escenografías o cosas relacionadas al rolcito, pueden ver las cosas increíbles que hace nuestro sponsor WJLaser, que va a estar el link pasando, por supuesto, para que lo puedan investigar de su Instagram. Tiene cosas alucinantes y pueden consultarle, por supuesto, cualquier duda que tengan. Que la verdad que tienen cosas muy lindas, tienen torres de dados, bandejas, etc. Las cosas que nosotros aquí usamos y solemos mostrar siempre en stream, que están buenísimas. También queremos contarles que estamos usando dos dados que están alucinantes de Rooster Dice. Ya no puedo ni hablar. Rooster Dice. Pueden buscarlos en Instagram para ver los set de dados artesanales que tienen. Que estos de me vuela en la cabeza que tienen una transparencia tan hermosa. Muy lindo. Así que bueno, por supuesto, acérquense y vean todas las opciones que tienen, que están muy muy buenas. Y con la cercanía, a fin de año queremos contarles, aventureros, que estamos preparando unas cositas para cerrar el 2022. Iba a decir el 1926. Ya está preparado. Sí, ya está con eso. Para cerrar este 1926 con, bueno, con cosas lindas de la taberna. Para este 2022, voy a corregirlo porque si no, viste. Más cerca de la fecha se irán enterando de las cosas que tenemos preparadas para ustedes y que estamos preparando, imaginando y craneando para traerles. Bueno, con eso. Terminamos con los anuncios de hoy. Voy a pasar a contarles algo como hicimos la vez pasada, que los pusimos un poquito ahí al tanto de qué es lo que estamos haciendo en la partida. Estamos haciendo un memoriam, que es la historia previa a lo que jugamos en el Jardín de los Presentes, de la actualidad, entre comillas. Vamos a ir revelando cosas que van pasando, del lore, etc. Hoy vamos a introducir una mecánica nueva. Cada uno de los jugadores, porque esto es para los jugadores, no para los personajes, recibió una especie de instrucción. Esto es una especie de frase que en algún momento, hasta que termine el memoria, puede ser la sesión de hoy, puede ser luego, dependiendo de cómo sean las cosas, esto se tiene que cumplir o no. No es necesario que se haga o no, pero si se hace, el jugador en cuestión va a obtener un beneficio para su personaje de la versión moderna de la Ciudad de las Flores. Cada uno tiene una cuestión diferente que hay que resolver, que está relacionada al personaje que está encarnando en este momento. Y, por supuesto, cada uno va a abordar esta nueva side quest como mejor le parezca y tienen completa libertad. Creo que eso es lo último que queríamos aclarar. Así que ya podemos darle inicio a Jardín de los Presentes de esta noche.
olvidó, pero sí. Año 1926. La ciudad de Las Flores no es lo mismo. No es la misma ciudad. Los vástagos, en algunos casos, sí son los mismos. Tuvimos nuestras primeras impresiones de la coterie del Puño de Plata. La coterie de Ana. Que en esta época y este lugar era arpía del viejo príncipe de la ciudad, el clan Toreador. Su coterie consta de dos miembros adicionales: Don Matías, del clan Meltrú, azote del príncipe, y Basil, del clan Nosferatu, que es también arpía. Investigaron una serie de crímenes hacia vástagos de la ciudad, donde los implicados, las víctimas, aparecían casi petrificados, como si no fuera una muerte convencional la que sufrían. Esto los llevó a un flamante hotel de la ciudad, donde investigaron a Guillón, un prominente miembro del clan Toreador, muy cercano al clan del príncipe, que fue atacado de una forma misteriosa cuando su ghoul, que estaba muy afectado por la situación, no pudo protegerle. Su chiquillo estaba escondido en su habitación y el Puño de Plata descubrió que era un niño. Un infante de 20 años. Era un vástago. Un vástago convertido en la más tierna infancia. Parece que este Guillón era miembro de algún tipo de culto extraño de otros vástagos. Y había un interés particular de este culto en este niño. El Puño de Plata no aprendió exactamente la naturaleza de este interés. Pero sí que varios miembros del clan La Sombra, por alguna extraña razón también, los atacaron en el mismo lugar y secuestraron al niño vampiro. Lo pagaron caro, ya que uno de los atacantes cayó en las garras de un Basili bastante infectado. Basili cometió un acto condenable por la camarilla, que es el amaranto, también conocido como diablerie. Algunos defenderían ese acto diciendo que fue contra un enemigo del establecimiento. Pero no todo. Porque donde se empieza a validar el acto más terrible que puede cometer un vástago, ya nadie está salvo. En una especie de cámara, por debajo del rosedal, de ese parque gigantesco, hermoso y tan cuidado de la ciudad, se reúnen vampiros. Una gigantesca mesa planeada para un banquete se extiende a lo largo de la habitación. Velas iluminan. No por falta de mejores maneras de iluminar, sino por quizá algún tipo de cábala. Las arpías de la camarilla
Las arpías fieles al príncipe Dupont se reúnen alrededor de esta mesa. Charlan y beben de unas copas metálicas. El ambiente no es tan festivo como lo podría indicar la larga mesa o la servidumbre apurada por atender cada deseo de los, iba a decir comensales, pero aquí nadie está comiendo. ¿Cómo encaran las arpías del puño de plata su velada? Lo que pasó fue esa misma noche o fue la noche anterior. La noche anterior. ¿Se ha reportado lo sucedido? ¿Se ha investigado la información que ustedes hayan decidido revelar? Ana está esperando que llegue Basil. Basil va a llegar muy callado. Se va a sentar en la silla. Cada uno tiene su silla acá un poco. Y se va a sentar en la silla que le gusta. Y no va a decir una palabra. Agarra solamente el vaso. Y le va a meter un buen trago. Ana se sienta cerca de Vasily. Y se pone a saludar a los demás. Pero lo mira. De vez en cuando. A ver cómo está. A ver el temple. Me afectó en algo tipo el ánimo, el ímpetu, el... Te sentí bastante bien. Creo que estabas bastante seguro de lo que hiciste. Te sentís... una experiencia que no había sentido antes. Pero no es algo que sería que tan fácil de contar. Y sabes muy bien que es algo que no está tan oculto para gente que pueda verlo. Esto no lo contamos. No está entre la información que decidimos revelar. No. Pero bueno, se me nota un poco en la carita. Y Ana ya ha estado bastante tiempo con vos, así que te conoce. Pero eso de vez en cuando como mira, a ver si hablas, porque por lo general hablas. ¿Qué pasa, Ana? ¿Tengo algo? Sí, sabes que sí. Pero no es lo que tenés. Es lo que no estás diciendo, así. Hay cosas que todavía no se resolvieron. ¿Vos querés que yo cuente qué cené anoche? No, estaba hablando del caso. Ah, sí. Obviamente. Pero eso estamos acá. ¿Averiguaste algo de las cosas que encontramos? ¿Tuve tiempo? Algo tuviste. Va a tener que... puede hacerme tres preguntas. Tres preguntas. Para, no tiene tanto tiempo. Dos preguntas. ¿Dos preguntas? Ok, bueno, dos preguntas. Demasiado. Está bien, no hay problema. ¿Quién mató a la gente? ¿Quién nos convirtió en petrificados? A ver. ¿Esa es la pregunta? No. No. Por responderla, ¿eh? ¿Ustedes qué fue los mini supers? ¿La vas a responder? A ver. Sobre los objetos. ¿Para qué sirve la máscara?
Ana quiere saber mucho sobre la máscara. Y el collar, porque sabe que eventualmente los frasquitos y esas cosas no está tan preocupado por los frascos. Tenía una aura extraña que no había visto nunca antes. Así que claramente quiere investigar sobre esas dos cosas. Bien. La máscara es un elemento de limitada capacidad mística que sirve para que para alinearse energéticamente con ciertas para ser visible o no visible para ciertas entidades. Ok. Eso es la máscara. ¿Visible o invisible? O invisible, no lo sabes con seguridad, pero afecta a eso. Afecta para que te vean o no otras entidades. Afecta a eso. ¿Cómo te perciben entidades que no son de este plano? No sabes de cuál tampoco. Ok. Me parece que es una respuesta bastante, bastante, te diría bastante. Bueno. ¿Y el collar? ¿Y el collar? Esto también va a mandar una señal a través de los siglos y del siglo y la sangre. Porque es muy similar a un objeto que los reparadores de reputaciones encontrarán. En el jardín. Ok. Va a ser un fetiche. Un elemento con algún tipo de ancla espiritual utilizado por los hombres. Por eso nunca antes había sentido una aura así. ¿El azote atiende a esta reunión? ¿El azote es invitado a estas reuniones? Entonces, sí, el azote. Puede ir o no. Depende cómo lo vea el bastón en cuestión. El azote que se dedica exclusivamente a estar en la calle. En los límites del dominio. Voy. Voy a estar sentado medio alejado de las arpías, pero con una mirada bastante intensa sobre Vasily. Quiero ver cómo se comporta esta noche. Están viendo a todos compañeros de Cotter, básicamente. Sí. Y uno desde el rincón a la oscuridad. En la oscuridad. ¿Te debo algo? Capaz. Calma. No sé si me preguntabas a mí, pero... Usted, no, a mí. Calma. Te debo calma. Okay. Sí. Como tantas veces en las reuniones, el sonido de un abanico que se abre llena la habitación de silencio. Un hombre con una especie de toga alargada y rasgos muy particulares. Se acerca casi levitando por la habitación. La cabeza calva. Parece que tiene un poco de cabello, pero no. Cuando se ve de cerca, es un tatuaje. Es un tatuaje que está entre los colores azules, grises. Mortimer, el guardián del Eliseo. Extiende sus manos, ubicándose en la cabecera de la enorme mesa de festín. ¿Mis pajarillos tienen para reportarle al príncipe Dupont? Esperemos que solo lealtad. Mortimer, toma asiento. Y un asistente inmediatamente deposita
una copa en su mano. Se cruza de piernas. Guarda su mano. Vamos a hablar sobre una problemática que afecta a varios de las arpías presentes. Parece que hay un grupo de Nosferatus agitando el avispero sobre algún tipo de rebelión de los trabajadores de las fábricas. Varias arpías tienen que dar testimonio. Los Nosferatus, o por lo menos dos de ellos, han sido exterminados. La respuesta del príncipe Dupont y de Sheriff fue demoledora. Parece que la situación se ha normalizado. Esto agrada a Mortimer. Y extiende a los presentes diferentes rollos de papel. Están atados con un hilo dorado. Y cada una de las arpías que recibe uno se retira sin abrirlo. Sigue hablando. Y comienza a preguntar a otro grupo de vástagos sobre la presencia de espectros. Varios miembros del ganado, como llaman algunos antiguos a los mortales, han empezado a ver apariciones. El príncipe contrató a un nigromante para que se encargue, muy a pesar del clan Tremere. Las arpías relacionadas a este conflicto también van dando paso a paso sus diferentes experiencias. El nigromante no está presente. Y nadie parece mencionarlo con agrado. Lo que pueden escuchar es que tomó residencia en una vieja casa abandonada del centro de la ciudad, que no está tan lejos de la ciudad. Si bien los mortales no han visto más apariciones, ya sea porque lo olvidan muy rápido, o porque realmente se han reducido en su número, el nigromante no ha terminado su trabajo y por ende el príncipe no le ha pagado lo que pide. Hasta que llega a ustedes. ¿Cuántos quedan? Nosotros. Cuando les dan los pergaminos se van, estos. Y ellos también. Además. No, al segundo grupo no les da nada porque no se ha completado. Ahí va. Además de Vasily, ¿hay otro en el ferato? ¿Entre las arpías? Sí. Okay. Está en el primer grupo. Okay. Así que no todos los Nosferatus de la ciudad están alineados con la camilla. Pero varios sí. ¿Qué tienen para contarle al guardián del Elise? ¿Sabemos qué está atrás de todo esto? ¿Me van a seguir desapareciendo miembros ilustres de nuestra corte? Yo tengo que darle seguridad
Azote, por favor, acompáñame acá. Nosotros tenemos que garantizar que no tenga seguridad para los bastardos de la ciudad. Sino que, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a pensar que nosotros no podemos dar lo que decimos que damos. Yo necesito resultados, caballeros. Dama. Resultados. Sí que los escucho. Bueno, fuimos al hotel, encontramos al sujeto petrificado y conocimos a David. Sí. Y fuimos atacados. David es un chiquillo. Un chiquillo de... Sí, un miembro no tan ilustre. No tan ilustre, pero estaba... Yo tengo entendido que el chiquillo de este tipo estaba registrado, ¿no? Eso dijo. No sé cómo hicieron para registrarlo, porque tenía el cuerpo de un niño. 7, 8 años, un horror. Y hace 20 años. No se hace más. Yo nunca lo había visto. Sí, pues ese pibe no... No se puede alimentar solo. Tengo que... En algún momento tengo que hacer algo con esto. Así que... Tenemos que tener un registro más claro. Bueno. Quizá... Como un enrolamiento que hicieron con los... Quizá mi chiquillo se pueda encargar de eso. Algo se me va a ocurrir. Pero... Porque esto no nos puede pasar por abajo de la pata. Me parece que no vamos... Bueno, en cuestión... Ese chiquillo aparentemente era importante. Porque fuimos atacados y lo secuestraron. Era importante, o nos están queriendo desviar la atención. Esas son las dos hipótesis que me dijo. Él dijo que vio cosas raras igual. Vio cosas raras. Sí, ah, era... ¿Hablaron con este pobre...? Sí, llegamos a hablar. Y le habían dejado una carta que no sabemos qué dice. No, tanto poder azote. Sí. ¿Qué más sabemos de esto? Aparentemente eran miembros de Clan La Sombra. Los atacantes sí. Pero también hay que informar, creo yo, sobre las actividades un tanto extrañas del regente del Hotel de los 100 Claveles. Sí, sospechosas. Un culto, una... Aparentemente llevaba a cabo reuniones. Tenía una granjita medio grande y una escuelita de ganado. Tenía como su propio rebaño, digamos. Bueno, pero eso no es. No es exactamente eso. Había otros vástagos involucrados. David no pudo ser muy claro. No. Porque ni siquiera sabía si eran vástagos o no. O mintió. O sea, tenía todo, o sea, por un lado tiene el rebaño, que son como eran que 20, 30 pibes que iban juntos. Sí, las tertulias y no sé qué más. Sí, y por el otro lado, no sé, un culto, secta que se está haciendo con rituales raros, que es... Claro, aparentemente tenía estudiantes, eran una cosa así, como sí, y gente... pesado, o sea, me dio sensación aparte de eso, como que el segundo grupo era mucho más... Uy, si se quiere, o sea, no andaban en algo... Literal, sus palabras, se estaban preparando para un festejo y hablaban de una estrella roja. Estrella roja es mi vieja leyenda que habla sobre sí. El fin de los tiempos. Sí. Y él, David, era importante para algo. Igual, yo lo respeto mucho a ustedes, ¿no? Con él. Ustedes no hablaron con un niño. No. ¿Sabe qué edad tenía realmente? Supuestamente 20 años. 20 años, bastante. 20 más. Uh-huh. Bueno, con pinza todo lo que es. Sí, pero estaba medio tocado. Lo extraño es que no fueron a buscarlo hasta que no entramos a la habitación. Sí.
Y la habitación no estaba resguardada por nada. Él la había cerrado adentro igual. Con el armario. Pero sí. Aparte, la gente es una pelea muy pesada. O sea que se lo sacaron de la mano. Sí. Fue, para mí, fue a propósito. Para demostrar que estaban. Fue Mona... Mandó mensajes, ¿sí? Claro, fue para marcar el territorio más que otra cosa. Pues si la querían agarrar, lo podrían haber agarrado antes. ¿Capturaron algo? ¿Alguien? Uno... No la contó. No, se hacen humo esos tipos. Literal. Literal. Sí, sí, están... Entonces la situación es mucho más seria de lo que yo pensaba. De lo que nosotros pensábamos. Sombras son... La mayoría es miembro del Zapato. Sí, y son cuatro ya. Quizá esto no es malo, ¿eh? No es malo, porque quizá esto me da la munición suficiente como para que podamos tomar cartas en el asunto. ¿Quién investigó los anteriores casos? Tenemos un reporte de... y de un tal Gustav, pero es un ghoul. Ah, por eso no me sonaba. Es leal. ¿Quiénes pueden hablar con él o acceder a su reporte? Parece que encontraron a... A un vástago relativamente joven, petrificado en su dominio. Era un dominio. Vivía en una especie de cripta. En una de las mansiones viejas abandonadas. De la zona. Pero... Ya no está más ahí. ¿Y dónde está ahora? Lo incineramos. Y este Gustav no encontró nada. Tener un reporte ahí según. No sabíamos con qué nos estábamos enfrentando eso. No, claramente no estábamos esperando que sean los hombres. No. Así que nada. No le dimos tanta. No le prestamos tanta atención. Eso. Debo decir, bastante amargado en esto. Sí. Al príncipe esto no le va a cerrar. Pero no se preocupen que yo lo. Esto me da suficiente margen como para que quizá logremos una intervención un poco más. Con más manos. No que quiera menospreciar las suyas, pero si estamos enfrentándonos a la sombra y potencialmente a infernalistas o terroristas, damos toda la. Todo el músculo que podamos. Yo creo que esto es lo que necesitamos para hacer que el clan Ventru, por ejemplo, realmente empiece a empujar mucho más. No todos son tan participativos como el señor Matías. Pero la mayoría odia más a la sombra que de lo que... No le agrada al príncipe. Así que lo que tenemos aquí adelante, si jugamos nuestras cartas bien, es la posibilidad de unificar la ciudad. No quememos la ciudad en el intento. ¿Cuándo podríamos enterarnos, Mortimer, si vas a tener más apoyo por parte del príncipe? Porque mientras más tardemos, esto va a ser peor. El lugar del Liceo mira a ambos lados. Y los varios sirvientes se alejan. El príncipe está... Digamos... Está abriendo demasiado de las mías. Entonces, si esto irriga un poco el ambiente... Puede ser que esto se empiece a mover, que es lo que importa. Porque el clan Toreador es muy fuerte en la ciudad. Y podría estar haciendo mucho más que lo que está haciendo. Por evitar esto. Tres víctimas son del clan Toreador.
Deberían estar actuando ya. Sí. Otra cosa que recuperamos de la escena fueron objetos que están en la capilla. Están siendo investigados. No hay nada claro todavía. Eran dos frascos. Juntas extrañas. Lo más extraño era una de las máscaras, que era lo que David había dicho que habían usado para hacer estos rituales. Una máscara. ¿Collar? Y el collar. Un collar que está relacionado con criaturas que no son amigas de los vástagos. Yo creo que sí lo sé. Por lo que dijo David, era un tipo que viajaba mucho. Y que al mismo tiempo parecía temeroso por viajar y traer objetos, o no recuerdo exactamente sus palabras, pero algo así había dicho. Sí, pero no traía boludeces, digamos. No, claramente no. No viajaba al pedo ese tipo. Sí. Ese es el problema, que en la ciudad estaba controlado. Horrible acá. ¿Por qué alguien tendría eso? A ver, ¿era un tipo cazador o algo así? ¿Safari? Tenía una habitación con trofeo y cosas. Muy sí, rara. Capaz que tenía ganas de ponerse a cazar hombres lobo para demostrar lo fuerte que era. Así quedó. Quizás. Claro, no era tan viejo, eso se hacía, ¿no? No. Se hacía mucho. De hecho, oye, quieren bastante poco, por eso. ¿Cuándo nos quisieron? Bueno, tampoco seamos tan hostiles. Nosotros, entre nosotros, nos queremos, por lo menos. ¿No es así? Al menos una exclusiva relación laboral. Esto de... estos objetos que encontraron. ¿Podríamos saber algo más sobre eso? ¿Para qué se utiliza el ritual? ¿Del collar? No. No. En este momento no puedo decir más nada, que es algo que utilizan o algo que atesoran. Diría eso. En cuanto a la máscara, es extraño. Para explicarlo, es como que sirve para hacerse visible o invisible a ciertos, a ciertas entidades. ¿Podríamos llegar a averiguar para qué entidades? Porque eso... Sí, quizás, pero va a requerir más tiempo. Esto de una noche a la otra fue. Hay un montón. Si tampoco sabemos qué tiene que ver con cuánto nos compete, digamos. La máscara nos compete si nos posicionamos en que el pendejo no nos estaba mintiendo. Y la usaban para lo que sea que estuvieran haciendo. A mí me gustaría hablar de nuevo con Gómez para saber si él vio a estos supuestos vástagos que se juntaban con el señor del hotel. Porque no lo mencionó. Si vio algo, eso es muy fácil de que Google vea lo que uno quiere que vea. Sí. Sí, no sé qué tanto confiar en Google. Tienen una mente muy... No en el Google, en las memorias que tiene el Google. Por eso, son... Sí, al final no lo quería, pero Google. Por eso, capaz que veía, como él dijo, veía lo que quería ver. Y le pueden borrar la memoria tan fácil. ¿Y no hay forma de recuperar eso? ¿Se borra? La memoria es algo tan frágil. Como... el cristal. O no. El hielo. Podemos volver a enfriarlo.
Siempre me interesa mucho eso. Me interesa mucho. Podríamos intentar saber si fue manipulado sus recuerdos. Por ejemplo. No sería nada agradable para el sujeto en cuestión, pero... La cuestión es quién le hizo la manipulación. Eso no lo podremos saber. Eso es un poco más difícil, pero quizá... Claro, si se lo hacían... le va a gustar. Si se lo hacían todos los días... Por no sé qué cosas raras del WMS, no sirve nada. Hablando de manipulación mental, tenemos la lista con los nombres de las personas que fueron testigos de... ¿Cómo es que dijiste vos? No, todo puede ser, ¿eh? Ah, sí, el de Madame. Exacto, sí. Vuelve a mirar por sobre sus hombros. Quizá... El tipo de plata debería... hacerle una visita a... otro hombre que ando de Roma. Que... ¿cómo decirlo? Últimamente no están saliendo muchos de esos refugios. ¿Sabemos si tenía llegados este sujeto con otros del clan? Ahora hablan todos. Sí, ya sé que es una pregunta en vano, pero bueno. Eso sí, yo no creo que todos sean miembros del culto. No, no necesariamente son todos toreadores. Exacto. Pero... ya la tiene. Hay tres víctimas y acá estamos. Lo deja uno pensando. Pero bueno, voy a dejar de distraerles. El vampiro desliza por sobre la mesa un papel. El papel tiene tres direcciones. Las tres son de zonas bastante... pudientes. Una de ellas, la primera, se condice con este lugar donde vivía el vástago que fue la primera vez. Los otros dos, le suena que son refugios de vástagos porque es zona controlada por los toreadores. Pero no, él no tiene ningún nombre asociado. Mortimer se levanta. Le extiende su copa a uno de los sirvientes que vuelve a aparecer de detrás de una cortina. Y dirigiéndose hacia él dice, si yo vuelvo a ver esta copa vacía, voy a estar muy triste. Y se retira de la habitación. El asistente llena la copa inmediatamente y se va atrás de él. Y quedan ustedes tres en esta amplia habitación iluminada por la luz de las velas, que recuerda a otro tiempo. A otro tiempo que curiosamente todos recuerdan. Quizá no tan atrás. Pero donde las velas eran la única oportunidad de iluminación que había por la noche. Vamos a tener que seguir con las entrevistas entonces. Sí. No me cae bien ese tipo. ¿No te cae bien? ¿Por qué? Apesta sedición. ¿Cómo sentís? Estás haciendo unos juegos de poder, ese chavo.
Hacerse querido, ¿quién no? Sí, bueno, pero en contra del príncipe. Sí, abiertamente hablo bastante de eso. Por la boca muere. Hablando de eso, muchos vástagos también. Me dejé llevar poco. Sí, lo que quiero saber, y creo que Matías va a coincidir conmigo, es ¿va a volver a pasar? No. ¿No? ¿O no? No. Porque nos estamos jugando mucho acá, Vasily. Y yo con darte un vistazo me doy cuenta. Se me nota mucho. Pero Vasily, querido, no es solo por eso. Porque te escudriño el alma, sí, querido, y ya me doy cuenta. Ni siquiera que es porque te conozco que estuviste callado toda la velada. Seguramente Mortimer también se dio cuenta. No sé, que no, ese tipo no mira más allá de su propia nariz. Dijo que se iba a sentir triste. ¿Cuándo se va a sentir triste? Pero sí. Si... Ya está. ¿Vuelve a pasar? No la contás. ¿Estás amenazando? No, te estoy avisando. Es una promesa, no una amenaza. Okay. Y es por tu propio bien también. Y detesto tener que decir esto. Esa frase dicha por Ana estremece. Un hilo de sangre que atraviesa las décadas. No parece que Ana detestara decir eso porque lo ha dicho cientos, cientos de veces. Te juro que estaba pensando en Luca. Es por tu bien. Hermoso. Sí. Algo que se encontraría diciéndole a su chiquillo una y otra vez. Uh-huh. Y va a ver que quizás tenía razón. A mí no se me ocurre ninguna otra forma para detenerlo que no sea letal, ¿eh? O dolorosa y dolorosísima. Son ardillas y azotes, o sea... Sabemos que cuando aparecen los cargos, los stakes... Quite literally. Los stakes... aumentan. No. ¿Cómo van a emprender la velada? Quiero leer la carta que le pone el pibito. Bien. La carta parece escrita no como un padre a su hijo, sino de una forma un tanto más estremecedora. Se refiere a David como si fuera una especie de... de logro. Le habla de la importancia de su existencia, de la importancia de su nacimiento. Menciona varias combinaciones de números. Que parecen referirse a algo relacionado con las estrellas. Habla de cuestiones numerológicas y astrológicas. Y es cariñoso en su forma de expresarse. Pero no hay un rastro de amor. Si bien la letra parece ser la de guión. Es que no está firmado con el nombre del bastardo.
sino que dice cuervo. Le habla de la importancia de su nacimiento, la importancia de su existencia. Habla también de que va a ayudar a traer un nuevo orden. Que muy probablemente él no fuera a estar para verlo. Pero que no se preocupe, que ambos, tanto este tal cuervo como David, serían fundamentales. Parece un delirio. Te toma dos o tres leídas hacer un poco de coherencia en lo que dicen. Lo extraño es que no parece estar escrita a las apuradas. Para ser tan incoherente y tan delirante, alguien se tomó el tiempo para escribir. Está muy prolijamente escrita, la tinta bien seca. ¿La vas a leer solo vos, Matías? Sí. ¿Eso lo haces ahí o lo haces...? Lo puedo haber hecho antes. Antes, claro. No, o sea, me refiero a ¿te vemos o no te vemos? Cerro. Me vengo a darme la carta. ¿Qué dice eso? Dice muchas incoherencias, pero lo que saco... es que el Guillaume este sabía que lo iba a pasar. Es básicamente una carta de despedida. ¿Y cabe la posibilidad de que esto se lo haya hecho su grupo? Habría que ver si la otra gente petrificada no pertenecía también a este grupo. Posiblemente sí, quizás uno de los próximos petrificados sea una de esas personas que está en esa. Pero una de las cosas de las que dijo Mortimer. O sea, que si pasa eso, hay claramente una brecha. Así que deberíamos ir a ver a la primera víctima de la que está cerca de una de esas zonas. Sí, el de la cripta. Sí. A ver si también tenía cosas secretas escondidas. Sí. De Gull, que investigó antes, no. Nada. Está el reporte. Bueno, acceder al reporte. Accedo al reporte. Describe lo mismo de un vástago completamente petrificado. Dice que el cuerpo fue incinerado. La orden de incinerarlo, creo que dio. Mortimer. No encontró nada más. El tipo no tenía ghouls. Y la casa estaba abandonada ya cuando el tipo la ocupaba. Y quedó abandonada. No parece no haber encontrado nada. Ningún objeto raro, ninguna máscara. Sí, no, pero tampoco cool. Sabían qué buscar. No me sorprende. Vamos nosotros a buscar. Sí. Sí, si la casa quedó abandonada, pero no se haya metido nadie. Bueno, vamos a mi auto que le acabo de cambiar el aceite y hace menos ruido. El auto de época, buenísimo. Fuerte. Sí, fuerte. Fuerte. Un volante muy pequeño. Ruedas muy grandes. Sí.
¿A dónde van a ir primero? Vamos a ir a la dirección del delfinado, del que ya... Bien. La primera parada de orden de investigaciones es este lugar. Es una casa pequeña, con jardín hacia afuera. Pequeña para ser un chalecito, digamos. Tiene dos plantas, aberturas bastante grandes. Ha visto mejores épocas, está bastante sucia y despintada. Como si nadie viviera ahí. El pasto crecido, etc. Parece estar abierta. La puerta. Algún que otro vidrio roto. Probablemente por niños de pantalones cortos rompiendo las ventanas de piedras de las casas abandonadas. Era otra época. El viento mueve un par de estas ventanas, estas persianas de madera, dándole a toda la casa un aire extraño y estremecedor. Si no fueran criaturas de la noche, quizás estarían bastante intimidados. Pero como lo son, sería muy difícil que algo adentro lo esté esperando que pueda dañarlos. El auto se detiene. Es verdad que hace menos ruido. No me gustan estas cosas. Trate de tumbar. ¿Vamos? Vamos. Encaramos para el chat. La hierba cruje bajo sus pies a medida que pasan, y va haciendo ese ruido característico de la hierba crecida. La puerta al empujarla se abre con un chirrido, oponiendo muy poca resistencia. El suelo está lleno de polvo, pedazos de revoque. Hay unos muebles muy viejos. En un rincón, una pila de muebles que parecen haber sido carbonizados, como si alguien hubiera hecho una fogata dentro. La casa es, dentro de todo, amplia. Tiene una cocina, un enorme living comedor, una escalera que da a las habitaciones de arriba. En la parte de atrás hay como una especie de puerta que da a otro jardín posterior. Donde, según el reporte, fueron quemados los restos de este historiador. ¿Queda mueble? ¿Algún mueble o fue todo...? Hay alguno que otro roto, viejo. Empieza a sacar todos los cajones que haya, así, bla, 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 medio como desprolijo. Mientras él hace eso, yo voy a ir a la parte donde supuestamente lo quemaron para activar sentirlo invisible. Bien. ¿Sótano, ático? Ático. Y un sótano, pero es muy pequeño, que está al lado afuera. O sea, no es un sótano per se, sería como una especie de depósito. Yo me mando al ático. Bien. Vamos en orden. Vasily empezó a revolver los cajones. Lo único, encontrás dos o tres cosas ahí, que te llaman la atención. Un arma de fuego. Media oxidada, media sucia. Se puede rehabilitar, digamos. Quizá con un poco de esfuerzo se pueda rehabilitar. Escondido en uno de los muebles, encontrás un estuche de violín. Lo abro. Parece haber un violín adentro. Está en malas condiciones. Ven conmigo, para... Cuando te das vuelta, ninguno de tus compañeros está. O sea, se esparcieron por la casa y... Lo guardo y tiene correíto o algo, un cosito. Tiene una especie de estuche, sí. Parece que el que habitaba esta casa era un músico. Porque ahí te empezás a dar cuenta que varias cosas indican eso en la casa. Varios cuadros de cosas relacionadas. Doblado en una esquina, entre todos estos muebles quemados, parece haber lo que era un atril.
algunas hojas con partituras a medio destruirse en el suelo. Ana, afuera, encontrás un patio con unas mesas bien viejas de hierro, una mesa y una silla de hierro. La maleza está por todos lados. Parece que el propietario del lugar no solo, o sea, no le estaba dando ya tanta bolilla a plantar esos jardines. A pesar de ser miembro del clan que maneja la ciudad conocida por sus jardines. En el centro de todo ese lugar hay como una especie de claro. De hierba amarillenta. Muy similar a lo que queda cuando se apoya una chapa al rojo vivo en la hierba. Efectivamente, ahí quemaron a alguien. Un montón de ceniza se mezcla con la tierra y el carboncillo. Pero lo invisible no te dice tanto. No parece haber nada esperándote en el jardín. Ok. ¿Es un patio cerrado, el de atrás? Sí, solo si llegas de la casa. Los tapiales altos. Y hace solo... una tirada de... astucia más perspicacia. Astucia más auspex, en realidad. Wits, ¿no? Wits. Cantidad ridícula de edad. Es difícil. Es difícil. No te mar. Dos. Quemar. ¿Verdad? ¿Podrías? Quemar. Sí, o sea, no. Y quiero ver eso. Voy a tirar de nuevo tres. Usando voluntad. Bien. Ok, 4. ¿Cuántos has visto? 4 en total. 4 en total. Uh-huh. Hay algo entre las cenizas. Algo sólido. Algo que quizá tiene otro tono de los carbones que hay. ¿Cómo lo agarrías? ¿Las cenizas están esparcidas sobre la tierra o es un montoncito? Como una especie de... sí, más o menos, porque pasa bastante. Entonces está todo... los carbones es lo que más queda, la ceniza ya está mierda. Lo miro. Recuerdo la máscara, que los guantes no sirvieron de nada, así que sé que no lo voy a tocar. Así que, con la punta del zapato, miro qué es. Parece una piedra. Cuando la moves, tiene peso. Tiene el tamaño de... te dijera un pequeño... parece un pequeño huevo, pero es pesado, parece que de piedra o de mármol. Brilla, o sea, está pulido de alguna manera. Cuando lo empezás a sacudir un poco de la ceniza y de la tierra. Y es negro, negro, negro. Alguna especie de tono amarronado, pero oscuro, muy oscuro. ¿Desprende algún tipo de aura o es solo...? No desprende. Quizá en algún momento sí, pero en este momento es una piedra inerte. Y tampoco puedo saber si está con, en esa
condición porque fue quemada junto con, bueno. ¿Podrías hacer algún tipo de tirada de ocultismo para ver si en tu tiempo de estudio conoces algo que funcione similar o que tenga alguna cosa similar? Pero también es difícil, digamos. Bueno, ya está. ¿Ocultismo y? Inteligencia. Vamos a intentar. Y aquí no hay auspex que aguante ni nada. No hay problema. Total de 2 horas. Vamos a ver si tengo sacando. Tienes un montón de ocultismo inteligente que tiene estas 6 horas. Traigan stat quedado sobre. No sacan tantos dados, sobró uno nomás. Sí, uno. Esto es 4. Sí, conoces. Conoces ciertos rituales de cierta. Sí, de cierto. ¿Me hace acordar a una piedra sangre? No, es uh-huh. algo más. Menos relacionado a los vástagos de alguna manera. Es como. Uh-huh. Una especie de. ¿Amuleto? Español. Es difícil que es esto. ¿Decirlo en inglés? ¿Foco? Una especie de... ¿Focorcano? Sí. Viste que difícil. No era tan fácil. Es algo que manda una señal, evidentemente. Un parlante. Que está... Un transmisor. Que manda una señal que está agotada. Eso sirve para marcar algo. Para marcar algo, para hacer guía, para hacer... Es muy similar a algo que utilizaban ciertos místicos de la antigüedad para seguir a alguien, para asegurarse de que alguien haga algo. Baliza. Una baliza. Una baliza, algo así. Esa es la palabra más parecida. Pues, me parecía que había una palabra con B corta y creo que con B corta. Pero bueno, por ahí. Algo de eso. Me parece que es muy raro. Ok. Bueno. Se la escribí mal alguna vez. Capaz que la estoy errando. Me doy vuelta en ese momento para hacer lo mismo que... Voy a buscarla adentro. La escalera cruje mientras don Matías. Lo mismo que Vasily. ¿Te das cuenta de que quien vivía aquí era un músico? En el altillo. Más raro. Si bien está vacío en su mayoría, polvoriento, sucio, enganchado a una de las paredes hay grilletes oxidados. No vamos a juzgar qué hace cada vástago con sus víctimas. Pero, debe ser feo que te entren a tu casa después de finado y empiezan a revolver, bueno, van a encontrar cosas. Sí, acá no había que preocuparse por historiar internet, pero sí por... Pero por sí, otra cosa. Estudiar el altillo. Sí. Yo desde la pared. Quiero revisar también, ya que el ático está tan polvoriento, si hay lugares donde no haya polvo, como que se sacó algo o se transitaba mucho o algo por el estilo. Es una buena pregunta esa. Investigación más astucia. Me vi todas las temporadas de Sherlock. Está bien, está bien. Investigación más... Pero bueno, ahí tiene todo en la. 3 éxitos. Sí, efectivamente acá había algo muy grande y muy pesado que ya no está más. Siguiendo el rastro no tanto del polvo, sino de la marca en la madera. Había algo muy pesado, que la estructura del altillo se lo bancaba de pedo. Y
que parece que fue sacado por la parte de la, del altillo que da a la calle. Una especie de polea. Como se solían hacer las mudanzas en esa época. Y como se siguen haciendo muchas veces. Eso no parece que haya sido más de la... Solo era Mortimer. No se le juntó tanto el polvo. Claro. Y ves que hay algo en la pared, en la... Sería en el marco de la ventana que está como marcado. Que algo pesado, o sea, salió. Más o menos de qué ancho. Es grande, pues, sería un escritorio. Pero pesado. Bien, y no un hay... Un escritorio grande y pesado. Quizá viste uno ya. Sí. No hay ningún otro tipo de mueble en... No, hay una especie de armario empotrado que está todo abierto. O sea, no se usa hace mucho y... Bueno. Lo revolvé y lo revisás nomás. Bien. Lo que se ve a simple vista, los billetes. Lo que se ve a menos simple vista, el... La ausencia el espacio de... donde en algún momento hubo un mueble. Y muy pesado. En el agujero donde estaba este mueble, ¿hay señales de que había un mecanismo en el piso igual que el otro? No. Okay. Las dimensiones son similares, pero no debe serlo. No. ¿Te das cuenta de que no cualquiera puede mover? Y trasladar eso por la ciudad sin que te vean es muy difícil. O sea, alguien con mucha capacidad y mucha influencia en la ciudad podría, muy probablemente, saber. O por ejemplo el sheriff o el otro. Bien. O sea, alguien con la capacidad de utilizar contactos mortales. Mientras tanto, Vasily va a sacar el violín y va a intentar, sin tener la más mínima idea, hacerlo sonar. Bien. Hacer una tirada de destreza. Tres. Ningún éxito. Cero. Cero. Que el silencio que hay en la casa se interrumpe. Yo vengo de familia de músicos, así que es algo que no todo el mundo puede imaginar. ¿Alguien estuvo conviviendo bajo el mismo techo de alguien que está recién aprendiendo a tocar el violín? Bueno, puede ser una de las experiencias más horribles que hay. Bueno, eso a la 10. Y justo estoy entrando. Ana, entras y ves a Vasily con cara de metido. La música es mi pasión. Esta es music is my passion. Y como si fuera un gato siendo torturando. Terrible, sí. ¿Estás practicando para algo en especial? No, a tus enemigos. Suerte que no activé los sentidos, Vasily, porque estaría revolcándome en el suelo. Nada, es que nada, me trajo recuerdos nada más, pero yo nunca toqué. ¿Y qué recuerdos te trajo si nunca tocaste? Ana, el violín. Salía algo raro. Deja ya ese violín. Lo suelto. El violín cae del suelo y se rompe. En un crack, el violín se para. ¿Eso que veías, Ana? No sé. ¿Contenta? No, claramente no tengo que ser literal con vos. Y de hecho no dije. Dije que lo deje, no dije que lo tire. ¿Qué? Deja ya. Sí, dije deja ya el violín. No dije tíralo. Pero... Una persona coherente hubiera agarrado el violín y lo hubiera dejado en el estuche.
Igual, claramente debería haber sido más específica, no sé. Tenía algo, lo que sea que tuviera, ya no está ahí, Basil. Yo no veo esas cosas. No, pero las palabras tampoco las estás entendiendo. Perdonando, es medio sensible, perdón. Se puede decir eso. Que no te escuche el otro lugar, que no me escuche. Queda entre nos, pero me vas a hacer un favor. Acompáñame al patio. Y te voy a decir, agarrá algo con otra cosa, y vas a agarrar algo con otra cosa, no con tu mano, ¿puede ser, por favor? Sí. Bien, buscá, no sé. Algo. Hay una cortina, algo así. O el estuche del violín. Bueno. Vamos. Sí, voy a decirle que agarre la piedra con el estuche del violín y lo cierre. Está dentro de la ceniza, así como si fuera una palita. Una pala, viste, los actores. A pesar de que está roto, quiero volver y quiero ver si el violín tenía. No sé. Parece que el violín es muy buena calidad. Claro, ¿tenía entonces en marca o algo por adentro o por fuera? Sí, tenía una firma de un luthier muy conocido. Muy conocido de. Sí, no de la ciudad. Ah. Conocido en general. Stradivarius era. Un. Sí, sí. Algo así. No sé si era Stradivarius, pero era un violín conocido de marca bien. ¿Puedo saber si tenía rastro de hechicería de sangre o algo así? Sí. Un señor violín. Sí, sabes, y sí la vi. Tenía, sí la tenía. Rastros de hechicería de sangre. Hechicería de sangre. Algún tipo de hechicería. Otro toreador haciendo. Sería muy joven, muy naif para no temer pensar que la hechicería de sangre que es originaria de otra manera. No vamos a meternos en ese debate. La hechicería de sangre se hace de mucho antes de que exista. No vamos a meternos en ese debate. Y ya no nos voy a decir nada tampoco. El violín roto en el piso. Ay. Lo suelto, por. Igual. La idea era meterle un tiro. O sea, iba a probar el arma con el violín en algún momento. Sí. Suerte que no llegaste a eso. Yo no tocaba violín. Ni lo ibas a hacer. Ni lo ibas a hacer. Pero lo tocaste. Y así le fue. Sí. Debut y despedida de mi carrera de violinista. Siri violinista. La carrera más corta de 1926. Mira tan mala de 1926 a 1925. Volvías atrás. Restaba. Ay, por favor. Si hubiera salido de la realidad, habría tocado. Sí. Siri. En cuanto agarro la piedrita con el estuche, se la arrebato de las manos. Tranquila. ¿Sabes dónde está Matías? No. Estoy jodiendo, vamos a buscarlo. ¡Matías! Te golpeo en la nuca. Yo hago apenas. Sí. Pero Ana tiene fuerza, son los locos. Ah, tiene fuerza. Tiene cuatro de fuerza. No. La sentí. Es medio sundere, Ana. No. No, está lidiando con un tarado. Que es sundere, que es sundere. Claro. Dere. Subí, callado. Y vos también, que me vas a subir. Después de vos, por si las dudas, porque no sé qué otra cosa vas a hacer. A ver, quiero verte subir, a ver si rompes las escaleras, Vasily, dale. Ay, no voy a romper las escaleras todo porque rompí un violín tipo. ¿Qué es? No es la primera cosa que rompes. Subí las escaleras, Vasily. Igual yo bajo. Termino de investigar todo lo que puedo investigar ahí y
Escucho a los animales siendo turbulados abajo y están haciendo las suyas. Pero cuando vos estás bajando, sí, ya. Primero, lo que te hace bajar es el ruido del violín. Entonces volvemos a entrar y nos cruzamos. Para cuando está bajando, los ves que entran del patio llevando un estuche de violín. Ana lo lleva. Yo llevo un arma. Mira lo que encontré. Está al lado de restaurar. Una belleza. Sí, el violín también lo tiene que hacer restaurar. ¿Vos estabas tocando el violín? Claramente yo no, y lo señalo en el piso roto. Sí. Ahora todo el mundo defiende los violines. Ahora, ¿qué pasa? No sé qué tenía, no sé cómo funcionaba, porque lo que sea que había tenido se rompió. Que todo el mundo toca violín. Ay, sí, todo susceptible. Ay, no, el muchacho rompió el violín, ay, no. ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, lo voy a reparar. ¿Crees que lo va a reparar? No se puede reparar lo que tenía, y ya te lo dije. Hablando de susceptibilidad, ¿qué tenía? Vos recién dijiste que estaba sensible. Y por eso intentaste tocar el violín. ¿En serio? No. Hablando. Qué mala elección de palabras. Me prometió que no iba a decir nada, así sí, que. Sí, y vos prometiste que no ibas a romper otra cosa. Y te estoy hablando de hace 3 meses atrás. Bueno. ¿Qué cosas no se rompieron acá abajo? Tengo una piedra en el estuche del violín que es como... ya no funciona, estaba entre las cenizas, así que supongo que lo tenía el desgraciado. Y es como... mandaba una especie de señal, lo podía dar una orden. Eso es lo que se ha siempre visto. ¿Vos descubriste algo? Sí, se llevaron algo del ático. No sé si era un escritorio como el del Guillaume ese, si era el sarcófago, qué onda. Había algo ahí. ¿Un piano? No creo. Aparte, los pianos no son... no son tan importantes como los violines. Pero bueno, ya terminó. Vos ves que Ana está haciendo un esfuerzo increíble. Se está mordiendo adentro. Estamos aprendiendo por qué Ana tiene tan poco tolerancia en el futuro, ¿verdad? Se la gastamos todas nosotros. Va, ¡nosotros! Matías también hace de la suya, les prometo. Quédense para ver las cosas que hace. Nosotros no dijo. Dios mío. ¿Qué carajo hizo? Un chiste machista hizo, que era re común en la época. Era otra época, era otra época. Claro, no era machista, era un chiste nomás. Era un chiste de la época. Hizo un comentario. El comentario misógino, solamente comentario. Claro. No regular comentario. Ya que sos mujer. Ahí va el segundo. Están muy metidos en el lore de la época. Claramente. Sí, están. Bien. ¿Quieren explorar algo más de este lugar? El sótano pequeñito de afuera. El sótano pequeño parece... Gracias, pido. Tener pedazos de muebles. Como si alguien hubiera roto varias sillas, varias baterías. Y lo hubiera escondido todo tipo apilado, como quien barre abajo la alfombra, todo ahí en la especie de huequito. Que finalmente era para herramientas y acceso a un pozo ciego. Ana, vos que ves cosas raras, ¿ves algo raro acá? Si veo cosas raras, veo algo raro ahí. Veo algo raro ahí. No, no parece. Es
¿Para abandonar el lugar? Arriba no hace falta que vaya. Si querés, capaz que ahí. Donde estaba. Fíjate en el piso. Uh-huh. Te va a dar cuenta que hay un. Se nota que arrastraron algo por ahí. Capaz que donde estaba puesta la cosa hay rastros de. No sé. Cosas raras que veo. Y yo, siguiendo mi principal pista, voy a buscar cacas de pájaro. Astucia más investigación. Basil. Bien. Ana, lo que vas a encontrar es lo que escribió Matías. No hay ningún rastro sobrenatural. Ok. ¿Y en los grilletes tampoco? No. No hay ventanas ni nada, ¿no? Sí, hay un ventanal por el que parece haberse bajado este elemento. Ah, ¿qué se ve por la ventana? Es el del frente. Interesante. La ventanilla del altillo da hacia atrás. ¿Hay alguna marca en el piso? Hay marca en el piso del altillo, hay marca en la. Sería en el marco de la ventana. Ajá. Como si alguien lo hubiera querido hacer apurado o forzado. ¿Y afuera? Y afuera hay como una especie de. ¿Cómo se llama? De polea, que es la luz que se utilizaba para las viejas mudanzas, los viejos depósitos. Ok. Las casas europeas viejas. Tres. Tres éxitos. No, sí, tres. No serían cuatro. No dentro de la casa, pero sí. Hay rastro de excremento de pájaros fuera, en la vereda. Lo cual es normal, siendo que hay árboles. Sí. Pero... Dentro de la casa... Dentro no, de la casa no parece haber. Se descarta la teoría del asesino paloma. Bueno, y el hombre paloma. Descartarlo, no sé. No, quizás solamente son ordenados y no cagan adentro. En un criterio. Como claro, como un buen perro. No hay navaja, no hay nada arriba. Okay. ¿Se disponen a abandonar el lugar? ¿Con lo que han obtenido? Sí, sí. ¿Cuál es el próximo destino? ¿Cuál de las dos direcciones? ¿La más cercana? ¿Quieren que vayamos a la dirección del toreador que nos dio? Vamos, igual no rompa nada. Mi espíritu de jugador que revisa todo, 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 quiere revisar hasta el pozo ciego, pero vamos. Nada. Basilio puede ir a revisar el pozo ciego, no creo que ni Ana ni Matías lo detengan. No, no, voy a revisar el pozo ciego. Lo ven dudoso, Basilio. Mira por sobre su hombro. ¿Ahora qué? Pero se vuelve a subir al auto y arranca. Listo. La siguiente dirección es relativamente cerca, unos 10 minutos, todavía en la parte de pudiente de la ciudad. Es una mansión un poco más grande, que tiene 3 plantas en lugar de 2. Y esta sí está mucho mejor cuidada. Para entrar, el auto se tiene que acercar a una especie de rotonda, después de pasar una puerta de hierro. Para acercarse a la mansión. Parece haber varios automóviles estacionados. Y parece haber luz. No solo luz. Música. Uf. Música bastante moderna. Especie de... De sonido tan característico de la época. Bueno, trinchado. Y lo ven vistiendo la misma ropa que usa todos los días. No está tan mal, por lo pronto. No. ¿Qué le vamos a preguntar? Porque yo estoy pensando en lo que nos podría llegar a responder. ¿Saben quién es el dueño de esta casa? ¿Quién es el dueño de esta casa? Es un vástago del gladiador también. Uh-huh. Bastante prominente. Uh-huh. Conocido como Carlos Abel Guzmán. Ok.
auto se detiene afuera de la dependencia de la, del jardín. Se escucha a lo lejos la música. Se ve gente en las ventanas, luz, alegría. Varios automóviles estacionados. Son aproximadamente de las 10:30 de la noche, ya es tarde. ¿Qué van a hacer los miembros del Puño de Plata? Voy a mirar a mi compañero y decir... ¿Él está festejando algo? Parece que sí. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué puede estar celebrando? Toreador ahora. No tengo idea. Siempre encuentran alguna excusa igual. Son terribles. Pero la mayoría se están mandando a guardar. No están saliendo. No están haciendo estas demostraciones. Sí. ¿Por qué este sí? Es una buena pregunta para hacerle. Alguien sabe que no le va a pasar nada. Igual no podemos caer preguntándole, che, ¿qué está festejando? Sí podemos. ¿Por qué no? Es el azote del príncipe. ¿Y te recuerdo nuestros cargos? Sí, pero medio como que mata la fiesta. ¿Y? O sea, ¿queremos caer así? Sí. Le pedimos hablar en privado o algo por el estilo. A mí la fiesta de ellos me tiene sin cuidado. Se va a excusar, no, no, se va no, a salir interesante. Pero a que si queremos que cooperen, digamos. O sea, quizás adoptando una postura más... No queremos que cooperen, tenemos que esperar que cooperen, no tienen otra opción. Les vamos a ordenar que cooperen. Sí, es cierto. Creo que... ¿Es esto que habías dicho en la casa del Kilo? Sí, no me escuchen. No, 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 sí te tenemos que escuchar. Porque seguís hablando. Perdón, ¿seguís sensible? Vamos a ir a preguntarle. Vamos a ir a preguntarle unos minutos, hablamos en privado, si quiere hablar en público, perfecto, hablaremos en público. Posiblemente quiera hablar en público, a eso me refiero. Yo no tengo ningún problema. Yo tampoco, capaz apagan ese ruido horrible que tienen sonando al fondo. Música moderna. Vamos. Música era la de antes. Nada, como unos buenos cuerdos, unos buenos violines. Cállense, vamos. Al mejor estilo de Peaky Blinders. El Puño de Plata se acerca a la residencia. El esfuerzo que estoy haciendo para no reírme, Agustín. De la residencia de este... Carlos Abel Guzmán. Y es un buen momento para que tomemos una pequeña pausa. Nos refrescamos un poquito. Hoy no se lo dejé tan picando. Y vamos a refrescarnos, vamos a rellenar nuestros vasos y les vamos a traer un poco más de Jardín de los Presentes aquí en la taberna. Espérenos un ratito. Thank you.
Bienvenidos de vuelta. Nos tomamos una pequeña pausa, descansamos, rellenamos nuestros vasos, etc. Gracias por quedarse acá, si no se aguante. Vamos a continuar con nuestra crónica. El Puño de Plata está en la entrada, prácticamente, de una mansión donde vive un tal Carlos Abel Guzmán, del Clan Toreador. Parece haber una fiesta en la mansión. Se escucha música, varios automóviles hay estacionados afuera. Los vástagos de la camarilla empiezan a avanzar hacia la puerta. La reja que da al predio está abierta, como si el anfitrión esperara visitas. Recorren esta callecita sin entrar con el automóvil y llegan hasta una puerta enorme de madera. Un hombre muy bien vestido, con el cabello encaminado hacia atrás y un bigote muy sutil, lo recibe con una reverencia. Caballeros, señorita. Capo. ¿Me dicen su nombre para ver si están en la lista de la fiesta? No estamos en la lista de la fiesta. Pero nos vas a dejar pasar igual. Sabrán entender, es... Sabemos entender, pero nosotros vamos a pasar igual. Anda a consultarle. Consultale, dale. Dale, decile que está el azote del príncipe en la puerta y vos no lo querés dejar entrar. Yo le digo, no se preocupe. Gracias. El tipo parece bastante confundido, como si esas palabras no significaran mucho para él. Y se mete para adentro. Segundos después, dos tipos bastante corpulentos se asoman. Se quedan mirando como de reojo. No hacen nada más que mirarlos. A los 3 o 4 minutos vuelve a salir este individuo, haciéndole un gesto para que retrocedan a estos tipos grandotes. Dice el señor que los va a recibir por atrás. Acompáñenme, por favor. El hombre de cabello engominado y maneras muy cuidadas los guía por el costado de la casa hacia una especie de patio externo, muy bien cuidado también. Hay arbustos muy bien recortados, flores muy bien cuidadas también. Allí los espera un hombre vestido con una especie de traje de seda, muy, muy, muy caro. Tiene cabello rubio, que parece no moverse cuando él se mueve, y moverse cuando él está inmóvil, como si su cabellera rubia tuviera vida propia. Conocen a este vampiro. Frecuenta las tertulias del príncipe, Cortés. No es tan viejo, pero sí está muy bien conectado. Hace una leve reverencia hacia el azote. Y inclina apenas la cabeza hacia el... Debo decir que estoy completamente sorprendido de recibir esta visita. ¿Está todo bien? ¿Es en serio? Sí, sí, puedo ayudarlos en algo. ¿No estás al tanto de...? ¿De qué? No, está bien, tal vez... Este clan no es tan unido como nos habían... ¿A dónde andar?
Espero que venga con algo más que cuestionamiento sobre la unión de mi clan. ¿Qué se le ofrece por aquí a Sote? No tengo ningún tipo de necesidad de ocultarle nada. No, veo que no. Están... ¿Interrumpimos alguna ocasión especial o es una...? No, bueno, estoy celebrando un próximo estreno que estamos trayendo al teatro. Pero no hay vástagos más que mis estudiantes, mi chiquillo y algunos de mis estudiantes. La mayoría son mortales, entenderán porque no los hago pasar directamente. Pueden asomarse si quieren. Les pido por favor que no entren por la puerta principal, menos así os digo. No hace falta, gracias. ¿Cómo los puedo ayudar? Venimos a preguntar, como para ir al grano, ser directos y no dar vueltas. Si conocías al vástago que vivía cerca en la zona, que lamentablemente ya no se encontró entre nosotros. Sí, sí, lo conocía. Un pobre diablo, vio mejores momentos. Se ve que esos casos donde el abrazo no le cae también. ¿Por qué? Conocí a Susire. ¿Quién era? Era un tal... Arnaldo, Armando... Era... raro, músico. Se terminó yendo de viaje, medio que lo dejó Marquillo con su estado. Pero bueno, el otro no hizo mucho para mantenerlo. Según tengo entendido, era un músico genial. Se volvió mediocre con el abrazo. Lo peor que le fue pasar a mi hermano. Perder todo su valor con la vida. Pero bueno, yo siempre pensé que lo habían abandonado. Cuando nos enteramos de que nos reportó, la verdad, no tenía nada que perder. No me había sorprendido que anduvieran cualquier cosa. Empezamos a ver cada vez menos. En algún momento mencionó algo. Decís que no te sorprende, así que... Los vástagos son criaturas que podemos morir dos veces. ¿No? Uh-huh. Bueno, su historiador mueren tres. Muchas veces. La primera muerte es la que nos quita el aire de los pulmones. La última muerte, la definitiva. Pero el ofrecedor puede morir una vez más. Que dicen que es la peor de todas. Que es la muerte social. A este chico no lo vimos más. Y para el clan... O sea que no saben si se juntaba con alguien más. O escuchaste algo. Okay. Más o menos, ¿en qué fecha se separó de la sociedad? Menciona casi un año antes. Ok. ¿Que al mismo tiempo en que lo dejó el Cire? No, el Cire se fue bastante antes. Tuvo un tiempo de... Iba seguido a ver mis obras. Aparecía cada tanto. De hecho, algún que otro compañero lo invitaba a participar de... ¿Cómo se llama este? El del hotel. Tertulias en los enclaves. Claro, que se juntan con los estudiantes. Bien. Un careta. ¿Vos no te juntás con él? No. Qué sé yo, me lo soporto. ¿Conoces a alguien que sí se junte? ¿Sabes que lo mencionás? Rato que no lo veo tanto, no sale tanto. ¿Le pasó algo? ¿Hay alguien más que está desaparecido? ¿Desaparecido? No, me parece que no. Pero, ¿quién es esta persona de la que estabas hablando que no lo veías? El del... Sí, el del hotel. Uh-huh. Me cayó muy bien. ¿Conoces a alguien de su círculo de...
ha llegado. No, sé que está en la compraventa de artefactos, estaba... Tiene plata. Sí. Otros prefieren usar la plata para otra cosa. La verdad que desconozco. Ahora que lo pienso... Hace rato que no lo ves tampoco, ¿eh? O sea, ellos dos nomás. Sí, yo tampoco es que me veo con tanto, pero lo que están en el circuito de las artes escénicas lo veo todo. Y nos solemos ver bastante seguido. En la corte del príncipe la mayoría aparece. Yo voy si puedo. Imaginarán que es la diferencia, ¿no? Yeah. Es la diferencia de vivir acá y vivir enseñada. Como si fuera el lugar lejano. De la tercera dirección, ¿sabemos quién es o algo? Pues a mí me gustaría preguntarle, digamos, si sabe si este se lleva o algo así. Cuando le das dirección, te dice que sí, que es una toreador también. Se llama Ileana. Ileana. ¿Y es amiga del, sí, del es hotel? Sí, es conocida. No sé si el hotel, la verdad que no sé si lo he visto junto alguna vez. Pero acá a mi casa viene seguido. Hoy no vino, pero tampoco que la invité. Hoy era medio... Gente del teatro, ¿no? Yo la verdad que no sé cómo ayudarlo, pero quizá... la señorita Ana me puede ayudar a mí. ¿En qué? Hoy, cuando me desperté, encontré... Yo hago mi... Hago una vueltita por aquí, saludo a mis estudiantes, etc. Y encontré mi despacho. Esto. Muestra. Una especie de huevo de tierra. ¿Cuál es el color? Verde. Recuerdo si significa otra cosa que sea verde. Que vos sepas. No. Pero esto sí exuda algo. ¿Qué? No está muy claro. Pero parece que está mucho más activado que lo otro. Sé que algo raro hay. Yo no soy tonto. Pero lo agarré y no pasó nada. Después lamenté haberlo hecho. Pero bueno, apenas terminaba todo esto, se iba a ir más cercano a la capilla a ver si. ¿Dónde lo encontraste? Estaba en la alfombra, tirado. En la alfombra tirado. Sí. Lamento informarte. Como si me estuviera esperando. Lamento informarte que voy a tener que entrar a tu despacho. Bien. Yo no tengo nada que ocultar la camarilla. Así como estamos vestidos, no, tenés que entrar. Eso. No, no pasa nada, mi despacho no pasa nada. Yo no me meten en medio de la fiesta, me hace quedar mal. Pero no te preocupes, no. Ah, sí, que nosotros te vamos a hacer quedar mal. Esa sí, es claro, la opinión que tiene el señor sobre. Si quiere, podemos hablar con el príncipe, a ver qué opina de cuando funcionarios entran sin avisar a su fiesta. Pero no se estamos avisando. Yo no creo que le agrade mucho. No solo estamos avisando, sino que yo estoy pidiendo permiso. Yo no hago otra cosa que cooperar. Yo no hago otra cosa que recuperar. ¿Puedo pasar uno al despacho? Por supuesto, el despacho. Perfecto. Sí, amén. Pues es que estamos acá porque queremos. Lo guía hasta también entrar por una especie de entrada lateral. Pasan por un pasillo y una escalera. Una especie de oficina enorme con un ventanal y unas cortinas muy gruesas. Hay un escritorio. Pero es el único mueble de la estancia. El resto del lugar es espacio. Tiene una pizarra. ¿No? Pequeño gabinete. Que está empotrado. Después, espacio. Lo recibe. Se sienta en la silla del escritorio enorme.
Ahí, lo encontré. Y señala. Apenas la alfombra, el piso alfombrado cerca de la entrada. Abrí la puerta y ahí estaba. ¿Y alguien más tiene acceso acá? No. ¿Y lo agarraste así? Sí. Después lo lamenté, pero no pasó nada. Pero sé que no fue lo más sabio. ¿Las ventanas están siempre cerradas? Pero bueno, qué sé yo, no hay nada de valor aquí en mi despacho. O sea, llegar aquí, acceder aquí, no creo que haya sido tan difícil. Por eso no lo tengo tan protegido, porque no tengo nada de valor. Entonces, ni siquiera descanso yo acá. Entonces sí se puede acceder. Me refiero a que no es tan delirante que alguien se meta y robe una llave, digamos. No es que es algo que está completamente monitoreado como si fuera una caja fuerte o si fuera mi refugio. Es simplemente mi oficina, ¿no? Nada. Acá donde invento mis obras. Mientras explica esto, quiero inspeccionar la habitación y sobre todo el lugar donde la encontró para ver si hay algo. No parece haber nada. Solo lo que supongo. Sobre la plana, ¿no? Sí, lo que supongo que debe tener más. Lo que debe desprender más debe ser. Huevito este verde. Mm-hmm. Basili, vos que te gusta investigar caca de pájaro, ¿querés ver si hay caca de pájaro en las ventanas? No, sé que es verdad. Capaz que lo dejaron. No me parece. Voy a revisar las ventanas. Parecen huevos. Y voy a ver si parece abierta, si hay. La ventana no parece abierta forzada. Tampoco parece tener un sistema de traba muy sofisticado. Muy sofisticado. Tiene un pequeño balconcito que da hacia afuera, hacia el jardín. A lo lejos se ve las luces de la ciudad, más definidas. ¿Qué estás buscando en particular? Particularmente el rastro de pájaro, igual. En alguna que otra pero cagada, no, pero no como había encontrado cerca del hotel. Claro. Pero bueno, este lugar parece mucho más cuidado. Sí. Al del hotel no revisamos en sí el cadáver o la estatua que quedó. Igual. Porque podría haber tenido también uno de estos cositos. Uh-huh. No nos acercamos, no tenemos tiempo. ¿Qué es eso? Que haber roto. Lo veo que están ahí. ¿Qué es esto? ¿Están mal ustedes? No, la verdad es que no sabemos mucho sobre ellos, eso. No es la primera vez que lo ven. En realidad, a ese sí. Un poquito parecido. Un poco. Me parece. Y yo diría que no dejes sentar con tanta liviandad a tu despacho, a la oficina. O sea, gente. Pero no hay nada. Estás vos acá. Ese es el problema. Cuando es de noche, ¿no? No te quieren robar ni nada, vos sos el objetivo, quizás. Yo soy alguien, pero... Sí. Pero es grave esto que me están diciendo. ¿Me voy de la ciudad? ¿Qué hago? ¿Cómo se maneja esto? La verdad que no hay... ¿Protocolo? Claro. El objeto igual a este, o parecido a este que encontramos, lo encontramos en lo de este muchacho que era músico. Entre sus restos. Cuando entonces, lo agarraste era igual. Eso te quería preguntar. Esa energía que vos decís que larga. Ahora que lo mencionas me pareció que era más claro. Más fuerte el color. Y cuando lo tocaste cambió. No sé si cuando lo toqué. Pero después cuando lo tenía en la mano me pareció que era diferente. Déjalo. Es que la mirada del humano se centra en el pequeño huevo. ¿Por qué? Déjalo sobre el escritorio. Se pone más lejos de ustedes. Como si temiera que ustedes se lo roben. Ok, no, bueno, me voy a... Y lo apoya en la mesa.
Pero sigue tocando. Se toma unos segundos antes de soltarlo. No veo nada alrededor de él. Cuando suelta, cuando las yemas de los dedos muertos dejan de tocar el huevo, el verde se empieza a expresar. Y empieza a tomar un tono más oliva. Y a él no se le nota nada. No. Está dudoso y ve, él nota el cambio de color. ¿Qué nos están diciendo? Es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué te costó dejarlo? No sé. ¿Qué sentías? Yo siento que me mienten, siempre me están ocultando información. Estamos tratando de encontrar información. ¿Esa cosa? Astucia más OPEX. Vos también podés tirar. Venían OPEX. Dale, que algo bueno tiene que salir de todos esos daditos. Yo no tengo. Ah, pará, tira cero nomás. Pero no, tira parezco primero. Un animal. Una paloma. Tres éxitos. Esto es 4 y 3. Dos. 3 y 2. 3, Matías. 2, Ana. 3 y 2. Algo está pulsando dentro de ese huevo. Sí. Como si fuera una... paloma. Una sensación de algo que late. Como si una vida hubiera dentro de ese cajarón. De piedra. Es un segundo porque Guzmán lo vuelve a agarrar. ¿Por qué lo volviste a agarrar? Deja eso. Es mío. ¿Te vas a causar la tercera muerte, la del toreador, la que nos contaste? Va a venir gracias a eso. ¿Qué saben ustedes de esto que nos están contando? Ya te lo dijo Vasily. Y te lo acabo de decir yo. ¿Qué? ¿Cortarle la mano? No. O sea, a mí no me gusta nada esto. ¿Por qué no lo podés dejar? Si lo querés dejar, ¿te sale? Sí, y lo voy a apoyar en la mesa. Alejate. ¿Te está ganando un pedazo de piedra? ¿Un pedazo de piedra es más fuerte que vos? Yo creo que están más preocupados ustedes por un pedazo de piedra que yo. Nosotros estamos preocupados por vos. ¿Por qué? ¿Te podés alejar o no te podés alejar de la vida? Yo me alejo. Perfecto. Se levanta del asiento y se acerca hasta la ventana. ¿Vuelve a pulsar? Sigue pulsando. Pero está tomando un color un poco más oscuro. Mira. Esto así. Eso que está ahí arriba de tu mesa. No sé quién lo dejó. Pero te está afectando a vos negativamente. Y algo va a terminar causándote. Voy a abrir el estuche del violín. ¿La otra está igual? ¿Negra? ¿Opaca? Está negra, Aina. Ok. ¿Quieres van a tocar el violín? ¿Qué es esto? Sí. Sí. No. Le gustan mucho los violines a Ana. Siento que eso va a... No sé si explotar, pero tal vez algo brote y termine igual que los otros. ¿Petrificado? Capaz. ¿A qué hora lo encontraste? Apenas me levanté. Hoy, unas horas. Media. O sea que está algo rápido. ¿Sentís la necesidad de volver a agarrarlo? No, pero ahora que ya que me están preguntando datos, sí. Un poco. Son medio pavo, man. Sí, no se lo digas. Alguien tiene que avisar. Yo sé, ya. Mira, suficiente como para burlarme la desgracia de los demás.
Perfecto. Eso es... lo tenemos que poner en cuarentena. Pues si no te mata dos veces, te mata tres. Está bien. A ver, voy a sacar un pañuelo y me voy a acercar a él. No, no. Con el pañuelo no. El estuche, empujarlo, vos no lo toques. Y que quede ahí adentro. Agarra el pañuelo así. Sí. Lo deslizamos, digamos, por el borde de la mesa. A medida que empezás a acercarlo y le empezás a pasar por abajo, empieza a vibrar. En su curva, circunferencia, empieza a girar. Humán está tan sorprendido con ustedes. Empieza a mover. De forma errática. Mételo ya mismo adentro del estuche. Ya. Sí, acelero. La transacción. Empieza a tomar un color más oscuro. Un verde casi militar. Verde mudo. Empieza a tomar un tono más amarronado. Como algo que se seca, como algo que empieza a perder lo que le da vida. ¿Y Basile se siente igual? O sea, ¿se siente bien? Todos parecen estar normal. Solo empieza a temblar. La habitación, que no tiene tantos muebles, empieza a ser inestable. Los cuatro vástagos se agarran de lo que pueden mientras el temblor se estabiliza. Cuando el temblor se detiene, Guzmán tiene la mano arriba de él. ¿En la piedra? Sí. La piedra no se ve bajo su mano. Como si alguna fuerza más poderosa lo llevara, se la empieza a llevar a la boca. Guzmán, detenete ahora mismo. Escuchame lo que te voy a decir. Si vos te mueves un centímetro más, yo te... Y le manoteo la mano, le pego así un manotazo. Van a tener que tirar. Sí. Decime qué tiro. Que le meto un manotazo, cosa de que vuele, digamos. Si tiene que volar, que vuele. Sería destreza más atletismo en realidad, porque tenés que pegar un salto. Igual tengo la tengo la habilidad de teletransportarme si es necesario. Tenés Blink. Tengo Blink. Sí, requiere un enardecimiento. Oh, sí. Entonces es destreza más pelea. Ok. Entonces hago un enardecimiento que le. O sea, te permite llegar al lado sin problema. Y destreza más pelea. Me dijiste. Ok. ¡Ay! 1, 2, 3. Gasto, no. Pero sabes, pero no, nadie me tiene que decir. Che, puede gastar. Sí. ¡Bien! Vamos, dos más. Cinco. Bien. Y un dado de 10. Con numerito no hay. Sí. Uno ahí con numerito. Tira uno normal, tira uno de los de vampiro y dale. Si decimos que éxito o no. Éxito. Le pegas en la mano. El huevo sale volando. Queda el suelo. Se para. No sé, ¿por qué seguir rompiendo cosas? Es negro.
pero no marrón como el otro marrón oscuro. Negro como la obsidiana o... una especie de vapor empieza a emerger del huevo. Guzmán cae de rodillas. Y empieza a balbucear. ¿Qué está diciendo? Está hablando... una especie de idioma raro. Me acerco hacia él, intento arrastrarlo, alejándolo del vapor este que está saliendo. Se deja arrastrar. Balbucea algo en una lengua que no conocen. El vapor sigue saliendo. Sigue saliendo. ¿Va hacia Guzmán? No. Guzmán, cuando termina de recitar esta balbuceo inconexos, palabra español. Ya sabe que estoy aquí. ¿Ya viene y qué? Ya sabe que estoy aquí. Se hace un silencio. La casa vuelve a temblar. De repente, la oscuridad empieza a avanzar. Las iluminaciones de las inmediaciones empiezan a apagar. Pero no como si algo, una oscuridad, la ahogara. Algo mucho peor sucede. Los vidrios revientan. Los cimientos de la casa crujen. A lo lejos se escuchan ladridos, aullidos de gatos, aleteos de pájaros. Por la ventana pueden ver cómo un viento huracanado se empieza a sentir en todo el predio de la casa. Los árboles, momentos antes quietos, con el eterno verano, de la ciudad de las flores, se sacuden de lado a otro, forzando sus raíces a estar a un pelo de salirse del suelo. Escuchan gritos. Parece que la fiesta de Guzmán ya no está mal. Y quizás este es un buen momento. Pero no vemos nada en la ventana. Capaz que sí, pero no vamos a entrar la semana que viene. Capaz que sí, pero... no nos va así. Me parece un buen momento para contar nuestra crónica por ahí. Hemos investigado mucho más. Hemos aprendido mucho sobre la ciudad de las flores. Hemos aprendido mucho sobre varios personajes importantes de la ciudad de las flores. Vimos a Guzmán, que no sabemos si es el mismo Guzmán del que estamos hablando, porque nuestro personaje de aquí no lo conocen. Mortimer sí sabemos que es el verdadero Mortimer, porque no hay mucho margen, porque no. Sí, los personajes de aquí lo conocen. Sí. Y bueno, de vuelta a decirles que me encanta jugar con ustedes, me encanta cómo le están dando vida a estos personajes, no vida, debería decir, son personajes increíbles. Y la verdad que eran una... yo les di una tabla de stats. Le dieron realmente aliento de la vida, y está buenísimo. La verdad que me encanta todo esto de memoria y quiero seguir explorando un poco más de lo que pasa en la ciudad. Y lo vamos a seguir haciendo. Me encuentro aquí, ahí está. Bueno, vamos a tener mucho más para ustedes la semana que viene, así que sigan con nosotros aquí en la taberna. Tenemos novedades, tenemos... nada, de todo, así que sigan aquí escuchándonos y viéndonos, y les agradecemos como siempre. Gracias a León por estar ahí atrás sosteniendo todo como Atlas, y siempre arreglando todos nuestros desastres. Gracias a los jugadores estos increíbles que tenemos, a todo el equipo de la taberna, les mandamos un beso enorme. Y bueno, tenemos mañana el diferido de Noticias y Dragones. Es importante, así que para que si no lo pudieron ver en su momento, o lo quieren volver a ver, quieren pegarle una repasada a lo que nos estuvieron contando, ahí lo van a poder ver. Así que se van a poner al día con todas las novedades de Dungeons and Dragons.
Hoy estoy... me está costando. Bueno, el domingo se viene un nuevo video de D&D con una clase que teníamos pendiente, que bueno, se estuvo pidiendo bastante. Y ya en el fin de se enterarán de cuál estamos hablando. Recuerden que nuestros Patreons tienen todo el contenido por adelantado. Y bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Así que les dejamos un beso enorme y muchas gracias por venir a escuchar nuestra historia de vampiros.